Tardes, aquí tu agente de bienes raíces, Emilio Encarnación, terminando este día de hoy, domingo. Seguimos en el toque de queda, del martes en adelante es de las 10, es hasta las 10 de la noche. Todos estos días ha sido hasta las 7 de la noche y me encuentro aquí en Fajardo, terminando este día domingo. Voy a poner varios segmentos desde que llegué ayer, etcétera, pero nada, para darle unos datitos de Fajardo rapidito. Si usted está pensando retornar a Fajardo o está pensando mudarse a la isla y comprar en el área este, en el pueblo de Fajardo, tengo aquí unos datitos. Actualmente se estima que hay una población de unos 25.229 habitantes aquí en la ciudad de Fajardo. Los precios de casas están fluctuando entre algunos 98.900. Si usted quiere comprar una casa en urbanización, ya hay unas urbanizaciones que yo catalogo como las urbanizaciones más, ¿verdad?, conocidas en la ciudad de Fajardo, como lo es Montebrisa, como es Fajardo Garden, aquí donde me encuentro, la urbanización Santa Isidra, Meléndez, Altamira, etcétera, etcétera. Eso, tenemos unos precios fluctuando entre 98.000, comenzando el precio mediano, $98,900. Las rentas en unos $513. Algo bueno, que en la ciudad de Fajardo tenemos aproximadamente el 63% de sus residentes son dueños de sus casas y solamente un 37% están rentando, ya sea casas o condominios. En esta área de Fajardo, una área costera, playa cerca, restaurante, hay sitios cerca de Luquillo, también otro pueblo cerquita a minutos de aquí. Pues verdaderamente es un buen pueblo. Si usted está pensando retirarse, ¿verdad?, y venir a vivir a la isla retirado, pues es tremenda opción venir retirado. Si usted está pensando venir acá para buscar trabajo, no lo recomiendo, ya que tiene una calificación de D menos. So, tendría que salir fuera de Fajardo, al área metropolitana o a otros pueblos adyacentes que todavía cuentan con empleos en manufacturas de medicina, ¿verdad?, como laboratorios farmacéuticos. Pues ahí puede conseguir un buen trabajo, pero Fajardo no está muy bueno para trabajo. Y esto lo digo, y si lo el que está de alcalde, Joey Meléndez, y el candidato que está corriendo en primaria en contra de Joey Meléndez, por favor, necesitamos más trabajo en el pueblo de Fajardo. Si tú ves este video, Mandy, que está corriendo, más empleo para el pueblo de Fajardo. Pero nada, Fajardo, clima excelente, playa, las mejores playas, el Seven Sea,
aquí y cerquita, el pueblo de Luquillo, tenemos también una playa preciosa, hoteles, condominios. Si usted quiere invertir, Fajardo is the place to be. Así que este es Emilio, tu agente de Bienes Raíces, con Keller William, Prestige Properties, y aquí operando Dreammakers PR LLC en inversiones de bienes raíces. Si a usted le interesa, por favor llámeme 203-530-1495. Así que será hasta el próximo video. Voy a estar tratando de bajar el video lunes, miércoles y viernes. Así que nos vemos. Me despido de ustedes desde la hermosa ciudad, la capital de Puerto Rico, Fajardo, Puerto Rico.